te quedas afuera, mujer. No te quedes afuera, que adentro es carnaval. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se me para el corazón. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se me para el corazón. Se te va pasando el tiempo, mujer, y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. Que se te va pasando el tiempo, mujer, y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. Muy pero muy buenas noches, tardes, noches, amigos, familia, conocidos y toda la gente que está ahí conectada del otro lado en este domingo 4 de octubre para nuestra emisión número 18 de esto que hemos dado en llamar Rock en Casa. Y como siempre le doy el pase a la número 1, mi compañera Martina Eva. Hola, buenas tardes, feliz domingo, qué frescor sé que se vino el frío, por Dios, las pantuflas, las medias de lana y a bailar en la, no sé, en la habitación, en el living, en la cocina, donde ustedes quieran. En el balcón no, en el patio no, pero a bailar, a mover un poco la sangre. Vamos a sacar un poco, a descontracturar, a bailar y luego empezamos a saludar. Entre otros, vamos a saludar a alguien que se está sumando en el día de hoy, Nicolás Dates. Excelente abrazo, grande Gastón desde Eleven. Bien, Vane Palazzo, Gaby Vieite, Susi Álvarez. Los de siempre, los que siempre están ahí firmes, Alicia, Miguel desde Adrogué, feliz cumpleaños Simón, cumplió 10 años, bien ahí, gracias por contarnos. Lore Cornacholi, que está con sus bombones, sus pichones, con Pedro y con Marti. Hola Martu, hola Pedro. Acá estamos saludando de a poquito a Giselle que está con Emiliano y Valentino, besos para los tres. Y bueno, seguiremos saludando a Sol Cortiglia. Bueno, acá hay un montón de gente ya sumada, Gastón. Empezamos con Tuti y seguimos con Tuti. Besote. Como siempre, con Tuti. Ahí estamos. Voy a sumar mientras Gastón afina. Acá acabo de ver que está Emil Cebeto y Manu. Bienvenidos a la transmisión. Vamos a también saludar a Pili que debe estar ahí con su familia. Queda mal que le siga reclamando una chocotorta, ¿no? Sí, queda mal. Pero bueno. ¿Queda mal qué? Que le siga reclamando una chocotorta. Digo, no, sí, queda así. Horrible, sí. Bueno, no le digo nada entonces. Besos también para Nico, para Logi, es más, para mirá, Lina. Si estás, Pili, a vos te digo, si estás conectada hoy sí. Y te podés quedar un ratito hasta el final, quédate sí. Porque yo sé que hay algo que hoy hay en esta emisión hay que a vos te gusta. Familias que le gustan a Pili. Sí. Bueno, a ver. A vamos a seguir con esta línea, Tomaste el vaso aquel que no debes tomar. Saliste a caminar y decidiste irla a buscar mil veces y una más. Juraste no volverla a ver. Ya terminó, ya no puedes tenerte en pie. Esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pásame un vaso más. Sigamos caminando, pero elijamos el lugar. Ella me dejó y todo sigue igual. Mil veces y una más. Juraste
vas a crecer. La fiesta terminó, no te pudiste controlar. Mil golpes y uno más, la noche te volvió a pegar. Esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, 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 pásame un vaso más. Sigamos caminando, pero elijamos el lugar. Noche de calor en la ciudad. Ella me dejó y todo sigue igual. Quisiera volver el tiempo atrás, pero lo que vuelve es esta noche y nada más. Sí, acá estamos. Se sigue sumando gente. Hola, Lucía, feliz cumple. Lucía Hidalgo, feliz cumpleaños. Hoy cumpleaños Lucía y Simón, el nieto de Alicia y de Miguel. Vane Palazzo, ahí está, con deditos arriba. Gracias, chicas, por participar. Sí, demasiada presión de los Cadillacs. Hicimos una apertura de Fabulosos Cadillacs. Para la juventud como nosotras, chicas, todas las que somos jóvenes de 40, estamos ahí prendidísimas con estos temas. Bienvenida, Albita Esteves, ¿cómo estás? Gracias por sumarte, por participar. Facundo Leopoldo con Sofía, con Ivana. Hola, besotes. ¿Cómo andan por ahí? Bueno, seguimos sumando gente, gente que va, gente que viene. Nos estamos entreteniendo un buen rato y moviendo. ¿Se están moviendo? ¿Están bailando? Prométanme que sí, pónganme algo. Acá Albita me está poniendo que saludó y que se está moviendo, por ejemplo. Me pongan, pónganme bailando, jugando. Qué lindas proyecciones de fondo, Gastón, espectaculares, dignas del show que presentás. ¿Quién lo dijo? Susi Álvarez. Muy bien, gracias, Susi. Beso, mamá. Bravo. Beso, mamá. Besito a la madre. No digas que es tu mamá. Gaby Vieites, bravo, Gaby. Bravo, bravo, gracias. Miguel, Gastón, te propongo que para el domingo que viene elijas a cualquiera de los que te escuchamos y le permitas que te pida un tema para el domingo siguiente, para que lo puedas preparar. Y así todos los domingos hasta completar la ronda de tus oyentes. Gracias, abrazo fraterno, Miguel. Una propuesta. Bueno, Lucía está agradeciendo, Facundo saludando, siempre disfrutando acá. Bueno, estamos todos disfrutando, todos pasándola linda, así que bueno, bien ahí, a bailar. Bueno, a Facu le podemos decir si quiere, si tiene ganas de grabarse, porque acá el vivo es más complicado. Cuando tengamos la posibilidad, lo podemos traer acá a Facu también. Con distancia social le compramos todos los elementos. Pero si Facu puede sí, hacerse sí. un trago y lo puede... Se graba y nosotros en un momento del domingo lo pasamos. Algo que él quiera difundir o lo que sea, se lo graba y...
y le mandamos a la gente a que se prepare, que es un poco lo que... Bueno, Facu hace sus vivos en Instagram, Ronnie Shakes, pueden seguirlo, es un capo de los tragos, puede grabar ese día y nos manda el video, nosotros lo podemos pasar también. ¿Sí? Claro, ¿sí? También, me gusta la idea. Por ahí bueno, es más ahora cómodo vamos para a ahí. Vamos a adentrarnos en este tema que... A ver cómo sale. Perdón, voy a interrumpir. Hay un ruido en línea, Gastón. Hay como un acople. ¿Hay quién? Hay acople. ¿Acople o ruido? Ruido. No es lo mismo. Ruido más que acople. Bueno, el tema es que hay un ruido, lo vamos a explicar a toda la audiencia, que hay un ruido de fondo que cuando yo estoy tocando no se escucha y cuando no se habla, se escucha ahí un... que es el... ¿cómo se llama esto? El cooler de la computadora. El ventilador de la computadora. Así que bueno, vamos a tener que trabajar para ver cómo se saca eso. Porque es bastante complejo sacarlo. Porque es un ruido como que viene ya dentro del sistema. Así que bueno, todo se puede, hay que intentarlo. Pero bueno, decime si el ruido es muy insoportable o es como siempre. No, no, para nada insoportable. ¿Es insoportable? No. Ok, no te escucho porque hay mucho ruido, por eso. Hola Alejandro Brites, bienvenido. Quizás es todo lo que yo te di. Marti. Bueno, vamos a saludar a gente que se sigue sumando. Por ejemplo, Nati Castro Vidal. ¿Cómo estás, cuñatadita? ¿Cómo andás? Espero que muy bien. Hace mil que no nos vemos, por supuesto.
Maxi también está. Maxi Álvarez, gracias por estar, por sumarse, por un me gusta, un me encanta. Nicolás Dates dice temón. Las chicas todas adivinando el tema, por supuesto, sí. Filosofía barata y zapatos de goma, Charlie García. Y sí, Ale, ¿cómo no nos vamos a acordar de vos? Ale Brites, sos el tecladista. Divino, re buen compañero, compartimos un montón con vos. Esa Gastón te pone, gracias. Gracias por los aplausos, Ale, Vanes. Querido, sí, sí, ahí está escuchando, de a poco voy escuchando. Ale Brites, excelente pianista y tecladista que ha tocado con nosotros. Lamentablemente no tocamos más porque no hubo más shows, esa es la verdad, pero este es un tiene una sensibilidad también muy especial para tocar y nos gusta mucho el rock. Y bueno, ojalá que podamos hacer algo, Ale, en algún momento por el lado del rock, sí, por el lado del folclore. Algo vamos a hacer. Beso grande. Disfrutando el show está, ya vas a leer. Vuelvo a repetir, Gastón ve el show luego de terminada la cena del día de la fecha y se pone a leer los comentarios y contesta, etcétera. Así que ustedes, todo lo que ponen aquí, lo vuelcan, él lo lee. Por supuesto. Bueno, es un buen momento para que leas las placas o querés que hagamos una más. Como tú digas, que señor director. La directora técnica. Hoy ya les aviso que me han cortado las piernas, como al Diego. Todavía no cenó nadie en esta casa. Bueno, hoy hay sorpresas con las placas. Quiero recordar que esta semana que pasó falleció Quino, el papá de Mafalda y de otros personajes, pero Mafalda, su gran obra de arte y que quedará en la inmortalidad por siempre, Quino, por lo cual ahora va a haber sorpresitas. Vamos a hacer mención, vamos a hacer algunas menciones a ellos, tanto a Mafalda como a Quino, por supuesto. MSA, todos los seguros en un solo lugar, 011-1530-778111, msaseguros.com.ar. Olivares San Nicolás, aceites de oliva y aceitunas 100% orgánico, 011-6044-4334, Facebook e Instagram, Olivares San Nicolás, web olivaresannicolás.com.ar. La estampería, estampados y bordados textiles, 011-1540-55-2277, Junín 562 y Leven City, Cava, 11. Rolling Shakes, barra de tragos móviles para eventos, 011-1555-64-7545, el Instagram, arroba Rolling Shakes. Catering Gourmet, de nuestra cocina a tu mesa, Manjares by Denise, 011-5468-5794, manjaresbydenise.com.ar. B&B Gal, estampados artesanales GB Azura Drogué, 011-1538-8972-31, Instagram y Facebook, b.an.bigal. Acuarela Escuela de Percusión, 011-1556-52-5780, Facebook e Instagram, Acuarela Escuela de Percusión. De Marco Lab, Laboratorio de Análisis Clínicos, 011-4568-8886, Navarro 5241, web de marcolab.com.ar. Minimundo, creadores de juegos, juguetes y mobiliario infantil, 011-6531-6451, Facebook Somos Minimundo, la web minimundo.com.ar. Adrogué Detail Estética Vehicular, GB Azura Drogué, 011-1559-31-7938, Instagram, arroba Adrogué Detail. Y volvimos a empezar, Gastón. Acá están todos, un genio Quino, mi infancia, por supuesto. Estamos todos, tristes por su ida, pero dejó lo más bello que puede dejar un artista, que es su obra. Por lo cual lo vamos a tratar de resaltar en este humildemente, desde nuestro lugar. Hizo todo un trabajo Gastón para que se pueda apreciar lo que estamos acá viendo en pantalla. Seguimos. Desde el África.
Qué lindo, Gasti, qué lindo que estás cantando, qué lindo que estás. ¿Quién te dijo eso? Que te está viendo en una pantalla grande, como de 43 pulgadas. Lograron hacerlo. Lograron transmitir del celular. Esa cuñada querida, muy bien. No, tu mamá. Gaby, ¿quién? Todavía no lo logró. ¿Mi mamá lo logró? Tu mamá lo logró, no. No, Maxi. Qué grande, hermano, Maxi, muy bien. Maxi insistió y tu mamá logró verte grande. Más grande que una compu. Nicolás Dates, aplausos. Corazones lloran, cantan, gritan, te cantan la canción en el chat. Bueno, hermosa canción, sí, chicas, la rueda máxima, la rueda mágica del gran Fito Páez. Saludamos a gente que se sigue sumando. Por supuesto. Lili Ducasse, hola, bienvenida Lili, gracias por estar, por sumarte, por esa hermosa entrevista que le hiciste a Gastón hace un mes aproximadamente. Cristina Diodato también, gracias por estar. Volvemos a mencionar gente como Pili, que está desde Moreno con la familia completa. Y bueno, ahí dicen que están mandando fotos y videos cantando con ustedes. Bueno, si es por WhatsApp lo veremos luego, porque se me corta la transmisión, chicos. Si no, estoy cortando todo lo que puedo, internet de más. Solo el niño jugando está. 77 UF. No entiendo, Lore. Bueno, 77 UF, que somos de 77. Sí, unas cuantas. Del 70 somos varias. Bueno, acá pues, estamos, Gasti. No te quiero complicar al aire, pero vos tenías algo para leerles de Kino, ¿no? Sí, tengo algunas reseñas que tengo acá que Lore Cornacholi muy amablemente me pasó un PDF sobre todos los personajes de Mafalda. Gran personaje, sus historietas, Kino, bueno, etcétera. Ya sabemos lo que fue, su obra. Y algunas reseñas, como decir que Mafalda nació en el año 1964. Por supuesto, ama a los Beatles, la democracia, los pero derechos de los niños. Pero es más grande que mi mamá. ¿Cómo puede ser? Bueno, la paz, ama la paz, por ejemplo. ¿Qué odia Mafalda? A ver si me lo saben decir, no lo voy a decir yo. Acá hay mucha gente muy especializada en Mafalda. Una es Gaby Vieites. ¿Qué odia Mafalda? Se los dejo ahí picando. Por ejemplo, Guille.
Guille nació un poquito después que Mafalda. Nació en el año 68. Y rima con chicharrón. Son algunas de las cositas que vamos a ir hablando durante esta transmisión. Los que no conozcan a Mafalda, creo que acá todos conocemos a Mafalda, saben lo que aman y lo que odian cada personaje. Pero Guille, el hermanito menor de Mafalda, por ejemplo, ama dibujar las paredes, el chupete, pero sobre todo a Brigitte Bardot. Bueno, seguimos aquí transmitiendo. Acá ya está la sopa, dijeron todos. Bien, los amo. Amo este público. Muy bien. Ya está, ya están participando, Gasti. Seguiremos. ¿Quieren? Si les gusta, besotes. No me acuerdo cómo empezaba, pero me puse a tocar esto. Como siempre, ustedes ya saben que a mí me agarra esta locura de que mientras vos estás haciendo esto, yo voy tocando y me voy acordando de canciones y entonces... No sé por qué imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy tan solo en la vida que mejor me voy. Momentos de mi vida, mi primer amor, pero aquí estoy tan solo en la vida que mejor me voy. Y un viejo blues me hizo recordar salir, más, dame un poco más, quiero
intoxicarme en vos. Arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos. Arranca corazones. Dame tu droga. Marti. Sí, sí, chicas, arranca corazones, muy bien. Pero qué banda, Las Pelotas no es. Ya les digo que no. Les doy un cachitín más si quieren participar. Les damos una ayuda. El que cante esta canción, hoy, en este momento, a esta hora, ahora mismo, está en pareja con la que cantaba esto. Tiraste un Blindex. No, y se llama cómo. Igual. Y se llama igual al actor que hacía la cumbia de los Marquesi. Bueno, seguí. Ah, Valeria ayuda? Lynch. Sí, no, pero Las Pelotas no es. No, yo ya les dije todo. Ah, acá está, Gaby lo sacó. Ataque, sí, Ataque 77. Bien, chiquis, bien, muy bien. Bueno, están recopados con Mafalda. Dicen los que saben que Ataque 77 se llama así porque son 77 los ataques que hubo en Malvinas. Ah, mira, bien ahí ese dato. Cada domingo más genial, Gastón. Bueno, acá Alejandro te tiró una de Elton John. Bueno, Ale, cuando pueda la hace, por supuesto. Sí, la gran Valeria Lynch, sí, chicas, sí, sí. Hemos hecho yo una. No tenía ni idea. ¿Quién la pidió, la de Elton John? Ale Brites, tecladista. Bueno, hemos hecho una de Elton John. Es más, si vos querés. Martina. Cada domingo nos das más. Genial, Gastón. No repetís las luces, los fondos de pantalla. Sí, no, trata. Mirá, se labura un montón. Mientras Marti sigue saludando, yo voy a buscar, si encuentro rápidamente la de Elton John, la voy a poner para hacer. Así, bueno, sin ensayar. Ahí va a buscar. Bueno, si quieren charlamos un poquito más. Más que saludar, porque la verdad creo que pasa saludé. Que tengo que buscar este, no sé entre si se sumó gente. Y son como más de 500 Estas temas, son las canciones bueno, que hemos hecho en la cuarentena, tiempo. Sin contar la de los jueves, de los tangos y algo más. Hola Mariela Orlando, te sumaste. ¿Cómo estás, bombona? Vos, tu marido y tu nena hermosos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Hermosa tu perrita nueva, me encanta. La amo los videos que hacen. Bueno, te sale hermosa la canción de Valeria. Bueno, gracias. Gracias por el comentario. Sí, Valeria Lynch. No sabía que está en pareja con uno de Ataque 77. Me acabo de enterar. Mira tú. Que se llama Mariano Martínez. Mira vos, parecido al actor. Igual de la cumbia de los Martínez. Bueno, seguimos hablando de personajes de Mafalda. ¿Tienen ganas? Dale, por ejemplo, Felipe. Felipe, no se conoce su apellido. Tiene 7 años y nació en el año 64. Es masculino y apocado. ¿Qué ama Felipe? A ver si se acuerdan, no lo voy a decir. Por ejemplo, entre otras cosas, él ama el llanero solitario, pero ama algo más que al llanero solitario. A ver si lo recuerdan. Odia la escuela y odia, por ejemplo, levantarse temprano. Las obligaciones de los niños odia. Bueno, es un niño, un eterno niño. Después tenemos a Libertad. Libertad es un nombre con mayúscula, como la libertad. Su apellido, ¿por qué no basta con el nombre? Si el apellido está perfecto. El nombre está perfecto, Libertad. La edad no es mucha, pero es más de la que aparenta. Femenina como la libertad, inocente como la libertad, ama la cultura, la revolución y las reivindicaciones. Falta que me digan que ama a Felipe. Ama la cultura, libertad, ama la revolución, lo acabo de decir. ¿Qué odia? Odia a las personas complicadas. Es recta, derechita, es muy divertida. No pueden ser todos sencillos, pregunta. Y difícil. Vamos a dejar para después a Susanita. Me encanta Susanita. ¿Qué es lo que odia Felipe, por ejemplo? ¿Qué es lo que más ama? ¿Al llanero solitario? ¿A Muriel, en secreto? ¿Y algo más ama Felipe, que le encanta hacer? Bueno, estamos hablando un poco de Mafalda, si tienen ganas de contar algo. Felipe odia estudiar, sí. Siempre odia estudiar, es verdad. Pero acá tenemos algo de Felipe, un dato que me pasó en este hermoso PDF que tengo detallando
cada personaje de Mafalda, de la historieta de Quino, del gran Quino, que nos deja este arte, este legado que tenemos que nosotros transmitirle a nuestros hijos. Por ejemplo, Pedro, Martina, a Bauti, que era chiquito, pero lo va a hacer, Valentino, Simón, José y Luz. Tenemos a Mica, que también está escuchando. Besitos, Mica hermosa. Besitos para Matías, que también tienen que ir leyendo todas estas historietas. No es que son viejas. Esto es arte, queda por siempre. Es como la música clásica. Siempre será bella. Bueno, no sé. Bueno, voy diciendo estas cosas. Ahí la encontré. Espero. Si Alejandro Brite sigue conectado, hacemos esta canción. Sí, Mariela, El Llanero Solitario. Muy bien. Y en los crucigramas. Ama los crucigramas. Felipe ama a Silver. Sí, sí, muy bien, chicos. Bueno, acá tenemos un público especializado en Mafalda. Ale Brite, si estás, va esta canción. Estamos esperando que conteste. Sí, está. Bueno, contesta acá en el chat. Claro. ¿Estás, Ale Brite? ¿Querés una de Elton John? Ahí va una de Elton John. Y de esta manera queda instaurado eso que acaba de proponer Miguel hace... ¿Cuánto? ¿Cuándo lo propuso? 15 minutos. Exacto. Y va vos, 51 minutos lo que necesito, de transmisión. Necesito que me llenes acá el tanque porque... Nafta. Ahí voy con el moscato. Sí, por favor. Nafta, gasoil o lo que haya. Bueno. No contesta, entonces me parece que seguimos. ¿Qué hacemos? Aún no respondió, pero yo te estoy sirviendo un poquito de moscato. No puedo estar allá y aquí. No. Espero el moscato y ahí entonces... Ah, vas a hacer un cambio. Porque yo les explico. Acá tengo... Como diría mi primo Facundo de Ronnie Shake, un chupito. Y acá, ahí está. Muy bien. Salud para todos. Ahí está. Bueno. Salud. Ahí va, ¿eh? Esto está sin ensayar, ¿así? Más
Ahí está. Salió la de Elton John. Sí, están acá las chicas diciendo ya no hay forma de pedir perdón. Claro, es la traducción que hizo Aznar y la interpretación que hizo aquí en castellano, ¿no? Del otro lado del océano. Sí, Pili, muy bien, fue la primera que lo puso. Bien, Pili, bien, Gaby, bien, bien todos los que están participando. Qué lindo. Entre todo lo de Kino y todo lo que participan con los temas, se hace un ida y vuelta hermoso. Muchas gracias. Dice acá Emilce, muy buen tema, bravo Gasti, me encanta tu interpretación. Qué capo te pone acá Susi Álvarez. Miguel pone, lean lo que escribió Tute, hijo de Caloi, en la despedida de Aquino, porque está genial y para mí fue una de las mejores y más reales descripciones del gran maestro que fue Aquino. Bueno, después lo vamos a leer. Albita te está diciendo, muy bueno, bravo, gracias Sol, gracias Álvarez. Gracias Albita, perdón, estoy leyendo varias cosas a la vez. Madurez interpretativa, estoy tan orgullosa, pone, ¿quién? Bueno, tu madre. No te obviamente. Escuché, perdón. Madurez interpretativa, estoy tan orgullosa, pone tu madre, obviamente, desde ya. Bueno, gracias por los comentarios. Seguimos con el show. Besotes. A ver si esta canción, ¿cómo era? Porque, a ver, creo que era así. Vamos. Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado, yo te busco desesperado. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Cuando empieza a amanecer, la verdad es tan cruel y tú lo sabes, eres testigo. Y ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido. No me siento bien, hoy perdí la fe. Suerte juega con cartas sin marcar, ya no puedo cambiar. Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado, yo te busco desesperado. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Amanecer, la verdad es tan cruel y tú lo sabes, eres testigo. Ahora soy un mendigo que camina por las calles herido. No me siento bien, hoy perdí la fe. La suerte juega con cargas sin marcar, no se puede cambiar. No me siento bien. Hoy perdí la fe, la gente juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar. Acá divirtiéndonos con las chicas que participan, que si es turf, que si no las pelotas y que no sé qué. Bueno, bien, Sol, sí. El novio de la Breque, no sé si sigue siendo novio. No tengo ni idea de quién es novio de quién. Pero sí, el tema es cartas sin marcar, Andrés Calamaro. Andrés Calamaro. Bien ahí. Hace mucho que no lo conectamos, no lo vemos conectado al primo Andrés, ¿eh? Es verdad. Hay que llamarlo, a ver en qué está. ¿En qué anda? Conectado en el WhatsApp está, no sé, por ahí tengo mucho trabajo con Manjares Bueno, Valdeniz. Vamos a pasar entonces a otro tema antes de poner unas placas, ¿te parece bien nuevamente? Yes, me parece muy bien. Estamos promediando la hora de show. Encontrar
obsesión. Quisiera atraparte. Vos sos mi destrucción. No puedo dejar de pensar que ordenar esta confusión. Quiero estar libre para un nuevo amor. Escucharte a mi lado hablar, aunque estemos distantes socialmente, ¿no? Es el mundo tan poco sensual que no pudo aliviarme. Vos sos mi destrucción, quisiera atraparte. Vos sos mi obstrucción, no puedo dejar de pensar. Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre para un nuevo amor. Acá está Ale, grande Gastón, gracias, está diciendo por el tema de Elton que hiciste. Bueno, de nada, Ale, ahora se lo transmito. Sí, 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 Amor Descartable, Virus, la gran banda. Vamos con unas placas igual, mientras así yo voy a reafinar acá el instrumento. Las placas tienen imágenes de Mafalda, la cual estamos recordando como una obra que dejó el gran Quino. Por siempre y para siempre en nosotros. De Marco Lab, Laboratorio de Análisis Clínicos. 011-4568-8886. Navarro 5241. Web de marcolab.com.ar. Mini Mundo, creadores de juegos, juguetes y mobiliario infantil. 011-6531-6451. Facebook somos Mini Mundo. Web minimundo.com.ar. Adrogué Detail, Estética Vehicular, GB Azura Adrogué. 011-1569-317938 en Instagram, @adroguedetail. MSA, todos los seguros en un solo lugar. 011-1530-778111, msaseguros.com.ar. Olivares San Nicolás, aceites de oliva y aceitunas 100% orgánico. 011-6044-4334, Facebook e Instagram, Olivares San Nicolás, web olivaressannicolás.com.ar. La estampería, estampados y bordados textiles. 011-1540-55-2277, Junín 562, Eleven City, Cava. Junín y Tucumán. Rolling Shakes, barra de tragos móviles para eventos. 011-1555-64-7545, Instagram, @rollingshakes. Manjares by Denise, catering gourmet de nuestra cocina a tu mesa. 011-5468-5794 y la web manjaresbydenise.com.ar.
ustedes le escriben al WhatsApp y ellos les van a mandar toda la lista de comida. Bien, Vigal Estampados Artesanales, GBA Sura Drogue, 15-38-89-72-31, Instagram y Facebook, bi.an.vigal. Acuarela Escuela de Percusión, 011-15-56-52-57-80, Facebook e Instagram, Acuarela Escuela de Percusión. De Marco Lab, bueno, aquí volvimos a empezar. Todo tuyo, Gasti. Todo tuyo. Ya está, Gasti, terminé. Oye, ahora salió esto. La tocamos la otra vez, creo, ¿no? Así de... En un intermezzo, digamos. Acá Quique Ferreira, que sabe del tema, está diciendo... ¿Quién? Se ve que... Quique Ferreira, gran colega nuestro. Quique, querido. Se escucha y se ve perfecto. Gracias, chicos. Gracias a vos por el comentario y por estar. Qué placer verte, saber que estás del otro lado, Quique. Un abrazo grande. Quique Ferreira, gran organizador de eventos. Y en nuestra época de shows en vivo, si había una persona que le confiaba a sus clientes un show para que se diviertan y la pasen bien, es ese señor que está ahí, Quique Ferreira, fanático pincharrata. Sí, gran colega. Y la verdad es que tenemos los mejores recuerdos y, como siempre, un agradecimiento por confiar siempre en nosotros. Y así que te mando un beso enorme. A quien no sabes quién se acaba de sumar desde Villa Langostura, la gran Jimix. Sonó tu tema al principio. Desde el espacio sideral. No puedo estar lejos de vos, Gastón. Si vos escuchás bien, yo venía tocando esto, ¿no es cierto? Si escuchan lo que yo estaba tocando, dije, bueno, el otro día le hicimos, bueno, un pedacito ahora entonces. Se perdió el de Charlie. No está en mi tono, pero bueno. Yo les digo, en breve, con mi prima Jimix desde Villa Langostura, vamos a hacer una canción como mínimo. Tenemos que ponernos de acuerdo porque el internet allá está compleja, entonces tenemos que, si no, iremos mandando los datos de a uno, no sé. Por sí, claro, no, internet está re difícil pero Tomás, allá. Para si vos, prima, después fíjate que hay una canción, mi prima íntima amiga de Charlie García, y hoy hicimos una canción de Charlie, así que después vas a ver. Pero bueno, a ver esta. No está en el tono, pero no importa. Ya le hicimos un pedacito la otra vez. Es nada más que para, como decimos siempre, la parte de fogón. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal. Excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerzas alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde en la calle de la sensación, muy lejos del sol que quema de amor? Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más. Es que nunca comprenderás a un pelotudo. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir. Nada más, si pudieras olvidar tu mente. Diría que sí. Hasta ahí llegamos. Ahí sí, está. Sí, Seminare. Era un pedacito
Sí, de zapada, de fogón. Charlie, aplausos. Alejandro Sanstede, gracias por sumarte. Ale también. Bueno, sí, Cerú, sí, más que Charlie, bueno, Cerú. Esto viene ahora justamente también, porque lo que vamos a seguir haciendo no tiene un pedo que ver, señora, señor. Vamos a ir ahora, vamos a pegar un volantazo. Ahora vamos para el lado de Giselle, de Pili. Y nos vamos a ir para ese lado, chicas. Algo más, se me fue la latino. Canción. Yo les tiro el latino. Ya van a ver. Corran las sillas, los muebles, las mesas. A ver, a bailar. Corio. Caderitas. Y trencito. Y palmitas. Aparte de ti, tu boca, tus labios color de rosa. Aparte de ti, tu boca, amo tu forma de bailar. Aparte de ti, tu boca, tus ojos me dicen cosas. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo el compás. Cuando tú das un paso para allá, me siento como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. Cuando tú das un paso para allá, y me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer y todo en mí comienza a arder. Aparte de ti, tu boca, tus labios color de rosa. Aparte de ti, tu boca, amo tu forma de bailar. Aparte de ti, tu boca, el mundo es muy poca cosa. Las cosas que me provocan me dan a mi cuerpo el coma. Las cosas que me provoca le dan a mi cuerpo el compás. Cha, cha, cha. Marty. Sí, sí, chicas, a bailar el toto, el poto, como lo quieran decir, el culis. Muevan todo porque se viene más cachengue. Ahí va, vamos. Me acuerdo de los eventos con las corios, los trencitos. Quique Ferreira se debe estar acordando de Freak Up. Sí, 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 Quique, a bailar, vamos. Te agarró memoria emotiva. Emotiva. Sí, total. Estoy bailando. A ver esta canción. Y se me cortó la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Y en el silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Bailando, 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 ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía y con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, porque no quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda loca.
party. Sí, sí, bailando de Enrique Iglesias. Chicas, aprieten algo, pónganse a bailar. El que no tiene marido, hijo, lo que sea, yo sé que hay varias que tienen gatos. Bailen con el gato, bailen con una silla, porque se vienen más temas para bailar. Por supuesto, Pili. Dos temas más y la cuarentena se vienen. Bueno, por supuesto, Pili dijo bailando, Enrique Iglesias, por supuesto, sí, ahí están. Están todos bailando, Susi, Alba. Bueno, hasta el mismísimo Quique debe estar bailando, que me puso ahí unos emoticones. Muy divertido. Albita, a bailar, vamos. Vamos esos coros, no, chicos, tengo un delay, por eso no hago coros. Si no, sí. Quiero la dirección de tu motor, yo soy tu dirección. Las calles de mi amor brillaron en los dos. Ven y ven y ven y dime que me quieres. En la intimidad, sabes que me puedes dominar. No hay nadie como tú. Eres mi cara y cruz. Mi corazón es para ti. Acá nos falta Claudito Escolamiero, justamente. También anduvo pisando el Victoria Palace. Roqueteando junto a él, te encontré en aquel café. Pero tus ojos se clavaron en mí. Te miré y te hice sonreír. Desde aquel día tú eres mi obsesión. Y me sigues por donde voy. Y me espías en cada rincón. Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra. Y no comprendo la razón. Provócame, mujer. Provócame, provócame. A ver, atrévete, provócame. A mí, acércate, provócame. Aquí, de piel a piel, provócame. Libérate de una vez, ten valor, enfréntate, provócame. Conquista mi amor. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, y ahora me llamas, me quieres ver. Me juras que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Sí, sí, sí. Acá todos rebailando con Ricky, con Chayanne, el gran Ricky Martin, Luismi, obvio, desde ya, chicas. Muy bien. Vamos, Gastón. Para vos, Pili. Hola, Carlos García, gracias por estar. La reina de la noche, la diosa del vudú. Yo no podré salvarme, podrás salvarte tú. La tela de la araña, la uña del dragón. Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Por eso y te desnuda con su baile demencial. Te cierra los ojitos y te dejas arrastrar. Y te dejas arrastrar. Ella que será mi linda vida loca. Si de verdad te toca. La vida loca, viven la vida loca, viven la vida loca. Se fue a New York City, a la torre de un hotel. Te ha robado la cartera, se ha llevado hasta tu piel. Por eso no bebía de tu copa de licor. Por eso
te besaba con narcótico sabor. Es el beso del calor. Ella es dulcera y una vida loca. Si de verdad te toca, vive la vida loca. La vida loca. Muchas gracias a todos. Bienvenido a mi socio, amigo, compañero y el mejor del mundo. Mi socio, número uno. Te quiero mucho, padre. Yo también te quiero muchísimo. Bueno, mientras se acomodan. Hoy vamos a cantar sin la guitarra, dijimos, ¿no es cierto? Ah, sin la guitarra. Sí, bien. Hoy vamos parados, mamá. Bueno, bien. Es este. Vamos a poner este micrófono para los dos. Vas a usar. Vamos a saludar mientras se acomodan. A Carlos García, gracias Carlitos por sumarte desde Mar del Plata. ¿Sí? Bueno, vamos a cantar un pedacito. Luego Gastón va a ver los comentarios. Bueno, ahí, no hablo más porque es imposible. Y dice: Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú me encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cerrar los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Solo yo soy tu amigo. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar. Cierra los ojos, dale. Cierra los ojos y le vuela bien. Pues yo soy tu amigo fiel. Yo soy. Se alteren más inteligentes, más fuertes y la neta también. A uno de ellos te queda como yo a ti. Mi buen amigo, esta gran amistad, el tiempo no volará, ya lo verás, no terminará. Pues, yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Y... Dice: no puedo ir a la escuela. Vos. No puedo ver a mi abuela. Y un rato todas las tardes. Aún no sé la tarde.